Pyongyang bloquea el que hasta la fecha era el único proyecto de cooperación entre las dos Coreas. Corea del Norte ha anunciado que hoy no autorizará la entrada de empleados surcoreanos al complejo industrial de Kaesong, ubicado a pocos kilómetros de la frontera con el sur. El régimen comunista sí ha dado el visto bueno a la salida de cerca de 450 trabajadores prevista para este miércoles. Por el momento se desconoce si esta situación se mantendrá en los próximos días. Pyongyang sigue tensando la cuerda, una postura calificada de inaceptable por Estados Unidos y Corea del Sur. En los últimos días hemos escuchado una cantidad extraordinaria de retórica inaceptable por parte del gobierno de Corea del Norte. Así que permítanme que sea totalmente claro, Estados Unidos se defenderá y se protegerá y también lo hará con su aliado Corea del Sur. Cada día desde hace semanas el régimen de Kim Jong-un realiza declaraciones y toma decisiones que disparan la tensión en la región. Uno de los últimos capítulos de esta escalada bélica se registró ayer con el anuncio de la reactivación de todas las instalaciones nucleares norcoreanas.